Queridos, amados hermanos, bendiciones, shalom, el Eterno esté con ustedes, les bendiga. Quiero hoy pues hablar de desfallecer. Mi corazón desfallece. Desfallecer es quedar sin fuerzas o energía física, estar a punto de desmayarte, perder la fuerza moral o el ánimo. Desfallecer es disminuir tu fuerza. Muchos hoy intentan derrumbarnos, poner piedras en nuestro camino, pero este es el momento de nosotros esforzarnos más. Cuando nosotros somos débiles, nuestro elogio nos hace fuerte. Y cuando ya no te quedan más fuerzas para seguir, cuando tú te sientas morir, que tu corazón desfallece por el dolor, llora. Llora, respira. Toma aliento pide fuerzas al eterno y sigue no mires atrás no mires atrás hay mucho entretenimiento confusión las escrituras nos dice en apocalipsis capítulo 3 en el verso 8 yo conozco tus obras he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar o sea la puerta está ahí continúa Está abierta, sigue. Nadie la va a poder cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Evidentemente, al, alguien que tiene poca fuerza es aquel o aquella persona que está caminando hacia él, que tiene una puerta abierta, pero hay personas que están poniendo tropiezos, el enemigo se levanta. Sin embargo, tú continúas hacia adelante guardando su palabra y sin negar su nombre. Y dice la escritura aquí mismo que por cuanto tú has guardado la palabra de la paciencia, porque hay que ser paciente para hacer esto, hay que ser paciente para usted continuar cuando el mundo se le venga arriba. Y usted continúe, tiene que tener una paciencia increíble. Y dice, como tú... Has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Recuerden que su palabra nos, sostén, nos sostiene. Entonces, aquí dice, retén lo que tienes, retén la palabra, lo que has aprendido, reténlo. Y dice que Él viene pronto. Entonces, fíjese que Elohim está dando sueños, todo el mundo ha estado diciendo, bueno, pero ¿cuándo será? ¿Cuándo empezarán estas cosas? Solamente aquel que está despierto espiritualmente puede visualizar. Hay otros que no ven lo que está pasando y lo que se está moviendo y lo que se está gestionando en el mundo espiritual, pero ya las cosas comenzaron a pasar. Entonces, las Escrituras nos dice en Lucas 21, vamos a leer del 22 al 28. Dice, "Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, en la tierra angustia de las gentes, de las personas, de los pueblos, y estarán confundidas, confundidas a causa del bramido del mar, y de las olas. Y recuerden, mar, naciones, bramido lo que se habla, lo que se dice. Y las olas, las pruebas que vendrán. Olas, pruebas. Tus olas pasaron sobre mí. Entonces, no se crea que es que escucharon al mar, que el mar, las olas, estaba en la playa, escuchó la sola No, esto está refiriéndose. Recuerden que el antimesía sale del mar. Mal representa naciones, olas representan pruebas, circunstancias, aflicciones, angustias. Y ante todas estas cosas que vienen, dice desfalleciendo. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, el día que temo, yo en él confío. Que tu temor no sea a los hombres, sino a Elohim. Esperar y confiar en él. Los hombres van a desfallecer. Tu corazón va a desfallecer. Porque porque vas a ver las cosas que vienen. Y ya nuestro corazón está desfalleciendo ahora. Y vamos a, a tocar ese punto. Dice entonces verán al Hijo del Hombre, a Yeshua, que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria. Entonces, primero aquí dice que vienen señales, vienen angustia. Viene confusión, desfallecimiento, expectación, que será lo que va a pasar y qué es esto y qué viene, y los hombres así. Las personas, usted dentro de esa situación, confiado, en reposo, me estaré quieto en el día de la angustia. Entonces, luego, dice, entonces vendrá, no es antes. Hay personas muy confundidas que piensan que se van en un arrebatamiento antes del tiempo de la angustia, de la tribulación, de la expectación, del desfallecimiento, de todo esto que está aquí. Usted es guardado porque usted ha confiado durante el tiempo de la angustia. Él estará contigo. En el día de la angustia, Él estará contigo. En el día de la prueba, Él estará contigo. Cuando pase por el fuego, Él estará contigo. Es increíble cómo las doctrinas de hoy no permiten que esos ojos puedan ver. Están tan aferrados a las doctrinas enseñadas de hombres que cuando el mismo Elohim le envía un sueño para advertirles dicen, no, eso es lo que va a sentir la gente cuando estén pasando estas cosas. No, eso es lo que vas a sentir tú cuando estén pasando estas cosas. Pero no quieren soltar la doctrina del rapto secreto de que son la novia, que van para una boda, que estarán en el cielo celebrando, mientras en el mundo aquí, pues los tibios y los fríos se quedan sufriendo. Y hay otros que dicen, no, nosotros nos vamos para una cueva o para algún lugar que Él me tiene guardado y me va a llevar, en los ángeles me van a venir a buscar y me van a llevar. No, aquí dice que Él te guardará a ti, por cuanto tú guardaste la palabra de su paciencia, Él te va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir al mundo. O sea... No te va a tener que pasar por un proceso fuerte como otros. O sea, pero vas a estar en el momento. Lo único que tú estarás tranquilo, tranquila, confiado. Estarás alabando y adorando en un tiempo donde la gente está llorando. Esa es la diferencia de que el que confía, el que se preparó y el que no se preparó. Y dice que entonces lo vas a ver cuando él desciende en esa nube. Y dice cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza... Porque vuestra redención está cerca. O sea, cuando ustedes empiecen a ver señales en el sol, en la luna, las estrellas, angustias de la gente, confusión, desfallecimiento de los hombres, expectación de las cosas que vendrán, y usted dentro de todo eso está ahí confiado, usted sabe, porque ya usted ha sido advertido y se ha preparado, entonces, cuando vean estas cosas, viene pronto, ya está a las puertas. Usted siga confiando y esperando. Entonces, desfallecer. Desfallecer es quedarse así, sin fuerza. Y aunque muchos van a tratar y van a seguir tratando, de hacerle caer, usted siga, se levanta. Entonces, nuestro cansancio espiritual, porque por eso le dice, tienes poca fuerza porque he estado trabajando duro. Ese cansancio espiritual se refleja en lo físico. La tristeza, la aflicción afecta nuestro corazón, no solo el órgano que bombea la sangre, sino también lo que somos en sí, todo lo que, el alma, la aflicción de nuestra alma completo, todo lo que somos físico y espiritual, es un cansancio. Entonces, yo quiero que veamos a Jeremías como ejemplo de uno que fue enviado a un pueblo que fue rebelde. De la misma manera, bien está mandando a sus escogidos, a un pueblo que es rebelde y no quiere escuchar. Entonces, mire lo que dice Jeremías capítulo 8 y verso 18. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Ahora, usted, él tenía dolor. Jeremías veía que se levantaban su familia. Su padre, madre, hermanos, amigos se levantaron contra él. Las personas que eran de su oficio, como los sacerdotes, los principales, se levantaron contra él. Y él sufría. Eso le causaba mucho dolor. Dolor espiritual, dolor, ¿verdad? Del alma, dolor físico del corazón al punto de desfallecer de desmayarse. Entonces, dice en el verso 20, dice, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Entonces, él estaba quebrantado, sufriendo por el quebrantamiento de su pueblo. Fíjense ahí es que viene la aflicción, el desfallecimiento, el cansancio, el dolor espiritual de aquellos que pueden ver lo que otros no pueden ver, aquellos que pueden discernir espiritualmente los tiempos, aquellos que pueden visualizar de que el pueblo del Eterno que no está respondiendo va a entrar en un tiempo de juicio donde va a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque usted le llama y le llama y no quieren responder. Entonces, mire lo que dice en el capítulo 9, aquí, del mismo Jeremías, del 1 al 7. Vamos a leer. Dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. ¿Saben cuántos? ¿Han visto que Elohim le ha mostrado sueños donde ve la muerte de muchos? ¿Y usted cree que Jeremías no lo vio, que Elohim no le mostró todo eso? ¿Y que él lloraba? Ellos no habían muerto todavía, no ha venido el juicio, pero él está ya llorando porque él sabe lo que va a acontecer, ya que no están respondiendo, se han levantado contra él. Él llega a decir: Esta palabra me ha sido afrenta, se burlan de mí, se levantan contra mí. Entonces. Él se sentía de esa manera, o sea, afligido, desfalleciendo su corazón, le dolía, tenía un dolor que su corazón desfallecía, sentía morirse. Y le dice, oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Ese sentir... Que uno le da de decir, ¿sabe que Voy a soltar a todo el mundo. Voy a, a quitar mi celular, que no me llamen, que no me digan nada. Ese sentir lo tenía Jeremías. Él quería irse lejos. Como quien dice, ¿sabe que Me he cansado de hablarle, de decirle, se levantan contra mí, se burlan contra mí. Yo mejor que me voy a un sitio lejos de ello, porque no se quieren arrepentir. Me quiero ir, no le quiero hablar más. Por eso es que... Jeremías decía que no quiero hablar más, pero esa palabra era como fuego dentro de mí y no podía y seguía hablando y seguía llevando el mensaje. Entonces, dice en el verso 3, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco. Sabe que un arco engañoso. Mentira. No se fortalecieron, no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Si usted no está fortalecido en esta verdad en la Torah, en los mandamientos, no está fortalecido en los tiempos, en las profecías, en él, usted no ha buscado esa fortaleza de él, entonces no tiene protección, no, tiene, no, no será guardado, porque no se ha fortalecido. O sea, si usted ve el mal a aproximarse y no se prepara, usted va a caer en ese, en ese camino. Entonces, dice... No se fortalecieron para la verdad en la tierra porque de mal en mal procedieron y como procedieron de mal en mal, han desconocido completamente a Elohim. Lo han desconocido, lo han negado con su propio comportamiento como el que no le conoce y generalmente no le conocen. Y luego le dice, verso 4, Guárdese cada uno de su compañero. Tenga cuidado. En ningún hermano tenga confianza. Porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y yo me imagino que si usted anda en este camino, llevando el mensaje, llevando la verdad, haciendo lo que le corresponde, como decía Jeremías, usted me va a entender completamente lo que quiere decir este verso. Guárdese de aquel que dice que es su hermano. De aquel que dice que es un amigo, aún de sus propios familiares, téngase cuidado. Dice, aún de la que duerme contigo en tu cama o del que duerme contigo, téngase cuidado. Porque hay mucho engaño, mucho engaño. Y hay amigos que hay con mucha buena intención, te quieren desviar. O hay esposo o esposa que andan en otros, en religiones extrañas y raras y arrastran. ¿A cuántas personas no conozco yo que han arrastrado a sus familiares completo al error? Se lo han llevado todos. Téngase cuidado, manténgase en la escritura, en la verdad. Este es el tiempo tan peligroso que si usted no está en la presencia de él, usted puede ser engañado fácilmente, puede ser desviado, no confíe en nadie, no confíe. Es, es duro decir, ay, pero cómo no voy a confiar en mi, en mi mamá, o oh, no voy a confiar en mi hijo pero la escritura te dice no lo hagas porque te pueden desviar o acaso si viene un hijo tuyo, tu esposo, esposo, tu madre te dice, mira, esta es la religión esta donde tú eres Dios ven, aquí está, él. porque mira ya yo encontré la verdad, y esta es la verdad y usted tiene, usted está en la verdad a través de Yeshua, usted tiene salvación usted tiene gozo, usted se iría aunque sea su mamá, aunque sea su hermano, aunque sea alguien de su familiar o alguien que usted ame mucho, téngase cuidado. Manténgase en la verdad. No se salga de las escrituras. No mire para otro lado. Manténgase ahí. Y lo que usted le diga, si no está en la escritura, deséchelo completamente. Entonces, dice el verso 5: Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Yahweh. No le quieren conocer. Están engañando, siendo engañados y engañando a otros. Este es el tiempo de la apostasía. Hay mucho engaño. Entonces, no le conocen, dicen que le oran a él, incluso dicen que él les habla, pero verdaderamente alguien que está en pecado. ¿Puede entrar en la presencia del eterno? ¿Alguien que no está en el espíritu puede verdaderamente entrar en la presencia del eterno o más bien es puerta abierta a los demonios? Y los demonios son que le hablan y los demonios son que le dan sueños y los demonios son los que le hacen sentir emociones y que están bien y que tienen armonía en este mundo y que tienen paz y que están prósperos. ¿No más bien son los demonios disfrazados de ángel de luz que hacen estas cosas? Por eso es que usted conoce personas que usted dice wow pero yo pensaba que esa persona estaba en la verdad si, si hablaba bien, si oraba bonito hasta lloraba cuando oraba y resulta que de repente se vuelve contrario a todas las escrituras entonces no nos sorprendamos de estas cosas y dice en el verso 7 por tanto así ha dicho ya de los ejércitos he aquí que yo los refinaré y los probaré porque, ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? ¿Qué más voy a hacer si ya lo hizo todo? ¿Qué más? Déjame entonces refinarlos como se refina la plata y probarlos como se prueba el oro. Entonces, tiempo de angustia, tiempo de tristeza, tiempo de aflicción aquel. Que está haciendo la voluntad del Eterno. El mismo Yeshua en Mateo 26, 38 dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y le dice a los discípulos: Quédense aquí y velen conmigo. ¿Acaso velaron ellos? No, se quedaron dormidos. Entonces, uno lleva este mensaje con tristeza en el alma, desfalleciendo. Siendo probados, siendo calumniados por tantas personas. Usted ahí mantiene, llevando el mensaje, la palabra de su paciencia. Usted continúa, usted continúa. Sin embargo, usted le llama, usted le habla a otro y le dice, mira, es tiempo de velar. Es tiempo de orar para que no caigan en tentación ni lazos del enemigo. Levántate, vamos a orar. Y sabe, saben qué hacen? No, no lo hacen. Se quedan dormidos. Así se quedaron los discípulos. El mismo Yeshua le dice, dos veces va donde ellos y le habla. Se quedan dormidos. Entonces, como se quedaron dormidos, esta fe es probada. Serán zarandeados. Y vamos a ver si verdaderamente tienen esa fe que persevera hasta el final. Y mire lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 3, vamos a leer del, 3 al, del 13 al 15. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Escuche bien. Él dice, ¿qué más puedo hacer con ellos que no haya hecho? Están ahí, están rebeldes, no quieren velar, no quieren buscar, no se están preparando, no se están fortaleciendo para la verdad. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que refinarlos como la plata, probarlos como el oro para poderlo limpiar. Entonces, dice aquí que el día va a declarar realmente quién tiene la fe. Verdadera. ¿Saben cuándo? Cuando sea probada por el fuego. Ahí está. Míralo ahí. El día la declarará, pues por el fuego, por el fuego, por la prueba, será revelada. Y la obra de cada cual, cual sea, el fuego, cuando venga esa prueba, ¿verdad? Entonces la probará. Si es oro, va a relucir. Entonces, si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, hay gente que está edificando mal. Entonces, elogínense en su misericordia. Dice que. Esa obra se quema porque no ha sobreedificado como los quiere. Dice, se perderá porque no sirvió para nada, lo que sobreedificó no sirvió. Sin embargo, dice los en que por el fuego, por esa prueba, él se va a salvar. Esa obra que hizo no sirvieron, pero él mismo será salvo, pero como por fuego, o sea que cuando venga la prueba, ellos van a perseverar, aunque pasaron 30 años edificando, que ellos pensaban que estaban edificando para Elohim, pero no, no lo estaban haciendo, porque hay muchos que están edificando sus propios edificios. Pero cuando llegue el momento, serán probados, serán probados. Y, y dice que las obras que son aprobadas le siguen a los siervos, pero las que no son aprobadas, pues esas quedan consumidas, aunque Él se salve. Ahí actúa la gran misericordia de nuestro Elohim. Porque es que hay personas que están caminando en caminos que ellos dicen que el Eterno le envió, pero no le envió. Fue un pastor que le dijo, "Mira, este es tu llamado." No, Elohim llama a cada cual y a cada cual le, le da sus dones y le dice lo que tiene que hacer, pero vivimos en un sistema donde el hombre es el que unge, el hombre es el que dice lo que tú tienes que hacer y la gente se deja arrastrar. Si recibimos del Eterno, de nuestro propio Abacadosh, de nuestro Elohim, su instrucción, Él nos envía, Él nos dice, Él nos muestra qué dones tenemos. Lo hacemos para construir un edificio para Él. Y Él es queda da el crecimiento. Nosotros sembramos y Él da el crecimiento. Damos la palabra, estamos trabajando para Él porque Él nos envió. No porque el hombre te dijo que esto era tu llamado, ve, haz esto. Y la gente se la pasa cansada haciendo cosas que no tienen ningún valor espiritual. No están haciendo absolutamente nada. Y bueno, eso no sirvió. Pero por lo menos, al final, la misericordia de los inactúa. Porque muchas veces lo hicieron por ignorancia y lo salva. En el Salmo 73, 26 dice: Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Pero Elohim es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Tu cuerpo, tu carne, tu corazón puede desmayar, puede desfallecer, perder fuerza. Sin embargo, él es nuestra fortaleza. Él es el que te dice, esfuérzate, continúa, sigue adelante y si te cae, te da su mano, levántate. Salmo 61:2. Oye, oh, oí mi clamor. A mi corazón atiende. Desde los confines de la tierra o desde el cabo de lo último de la tierra, yo clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Entonces, a Él clamamos cuando nuestro corazón desfallece, cuando sentimos ese cansancio, cuando sentimos que ya no tenemos fuerza. Nosotros clamamos a Él y de donde quiera que tú estás, ahí Él está contigo. Amén. Que el Eterno me les bendiga mucho. Shalom, hermanos.